buenos días a todos. Nos encontramos en esta gran casa de la literatura, que es la Biblioteca Nacional, para dar el primer y uno de los más importantes pasos en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de uno de nuestros creadores literarios más importantes, una figura esencial de las letras universales como es Miguel de Cervantes Saavedra. Queremos, con esta reunión y con todo el trabajo que seguirá a partir de ahora, rendir un homenaje al autor y a su variada y monumental obra. Conmemoramos no solo al responsable de la obra más reconocida y más leída, considerada la obra, la primera novela moderna del mundo, sino también a quien ha cultivado todos los géneros con excelencia, innovándolos y reinterpretándolos. Cervantes, como narrador, como poeta o como dramaturgo, recoge las principales tendencias de su época, en especial las procedentes de Italia, las actualiza y las personaliza. Y nos brinda un testimonio privilegiado de su tiempo, al que nos permite asomarnos con cada una de sus líneas. Porque el impresionante genio del Quijote se vierte también en otras obras cervantinas, catapultadas por la fama de las aventuras del ingenioso hidalgo, que configuran un estilo propio y convierten a Cervantes en una figura capital, en la figura capital de la literatura española. Pero Cervantes no solo es el español, el escritor español más universal, sino también el más universal de los escritores en lengua española, una lengua que logró en el convulso siglo XVII la cima de su brillantez creadora y que encontró en Cervantes uno de sus más importantes bastiones. Lejos de limitarse a perfeccionarla, tejió con ella una obra de omnipresente intemporalidad. Y eso quizá también es lo que en esta conmemoración queremos reconocer. Si la lengua española se evidenció desde un primer momento como uno de los ricos instrumentos de comunicación y creación, es hoy, si no el más importante, uno de los más importantes valores de nuestro patrimonio común y una de las mayores ventajas competitivas como potencia económica y como potencia de comunicación social. Por esta razón, no debemos olvidar que el patrimonio que hemos construido, compartido a lo largo de toda esta historia, es quizá una de las claves para afrontar con éxito el futuro. Por esta razón, también nos encontramos en un momento histórico para España como potencia cultural, en un entorno globalizado, de enorme desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y de grandes posibilidades de difusión internacional de la literatura. Por tanto, es un momento en que lo inmediato no debería estar reñido con lo intemporal y con su reconocimiento. Y prueba de ello son las innumerables expresiones cervantinas que todavía están presentes hoy en nuestra vida cotidiana y en nuestro lenguaje diario. Cervantes, por tanto, sigue vivo, además en nuestras lecturas y en las escrituras de hoy. Sin su aportación a la novela moderna no podríamos comprender la novela de hoy y de ahí que todos los escritores, los grandes escritores de todos los ámbitos, al final reconozcan su deuda con el genio de Alcalá. Lo hemos vivido y lo hemos leído en todos los premios Miguel de Cervantes de la literatura en lengua castellana que le han rendido tributo. Permítame que yo solo cite a uno de ellos, a Miguel Delibes, en su discurso de aceptación del premio Cervantes en 1993. Dijo que la palabra de Cervantes sigue viva a través del tiempo. Y embarcada en la nave global de la lengua castellana, la obra de Cervantes ha dejado de ser exclusivamente nuestra, española, para ser, además de iberoamericana por el idioma, europea por referencia cultural y universal por su difusión compartida en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Reforzar esa difusión, programar, impulsar y coordinar distintas acciones para la conmemoración de la muerte de Cervantes, para destacar su figura y la aportación cervantina al mundo de las letras y de la cultura españolas. Es, por tanto, una ocasión especial que llega 10 años después de la conmemoración del cuarto centenario de la edición de la primera parte del Quijote y que debe servir para favorecer el interés cotidiano común sobre toda la obra cervantina. También supone una aportación muy importante en las diferentes ediciones del Quijote que se han publicado últimamente. La escolar de la Real Academia, la edición en lenguaje modernizado para todos los públicos de Andrés Trapiello y la edición crítica más completa hasta la fecha, dirigida por Francisco Rico, con la colaboración de medio centenar de especialistas y auspiciada por la RAE, el Instituto Cervantes y la Obra Social La Caixa.
Quiero destacar también la labor de esta Biblioteca Nacional, que se ha mostrado muy activa en difundir su fondo Cervantes, que es el más amplio del mundo, con más de 13.000 volúmenes y unas 200 cajas de folletos. Y lo ha hecho a través de distintas exposiciones, así como iniciativas virtuales como el portal Quijote o el Quijote Interactivo. Pionera en el mundo digital, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes también dedica a nuestro autor un amplísimo espacio. En 2016, por tanto, tendremos que tener muy presentes todas estas vertientes, la académica y la divulgativa, esta última para llevar al ciudadano a sentir el mundo cervantino como algo suyo, propio y cercano. Debemos dedicarnos a fomentar la lectura del Cervantes. Un clásico de la literatura no es una obra cerrada, sino que se enriquece y vuelve a escribirse cada día con la experiencia lectora de cada generación. Esta conmemoración, por tanto, debería ayudarnos también a volver la mirada a nuestros clásicos, al valor de nuestra cultura y a la importancia de nuestra historia. Este es el objetivo que creo que compartimos todos los que estamos trabajando en la celebración de este centenario. Quiero agradecer especialmente a todas las administraciones públicas, instituciones, creadores de todos los ámbitos, su esfuerzo por hacer de esta conmemoración un verdadero homenaje a este hombre de letras y de mundo que fue Cervantes, a su extenso y valioso legado para el presente y para el futuro. Y para ello, si me lo permiten, tengo el honor de declarar formalmente constituido el Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, con la voluntad de que logre programar una ambiciosa variedad de actividades con un objetivo: reforzar, si eso es posible, aún más la figura del literato más universal que ha dado España y del español más leído y más reconocido en el mundo. Muchas gracias.